se alquilaba. Ah, bueno. Empiezan a bajar cosas. Ya. Y la última que baja es ella. Cuando la vi, hice así. No. ¡No! ¡No! ¿Será de profesional? ¿Qué pasa? Por favor. Que él trajo el saco que combina con los zapatos de Maju. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Míralo, míralo. Y eso. Los zapatos que combinan conmigo. ¡Qué profesional! ¡Míralo! Termino así. Perdón, buena perdón. Combinación. Qué lindo tu comentario, pero ¿y las bailarinas? ¿Qué me dices de ellas? Míralas. ¡Hermosas! Ellas están plateadas también. Míralas. Ellas hacen conjunto con el show, por favor. Dios, no, ellas son una capa. Nombre completo, mi amor. Stephanie Gamonal. Stephanie Gamonal. La mejor. Pamela Valle. La mejor. ¿Soltera o casada? Soltera. La mejor. Soltera. La mejor. Ella no muy convencida. No, 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 oye, lo pensó. Lo pensó. Yo casado, casado. Casado con dos hijos, ¿no? Con dos. Dos hijos, Luciana de 15, Mateo de 10 meses. Mateo está llegando a Perú el jueves con esposa. Pero yo hace 4 años que estoy casado, pero hace 22 años que estoy con mi esposa. Oh. Sí, ¿verdad que fue amor a primera vista? Amor a primera vista. O sea, yo me enamoré de ella. Ella no me quería al principio. No te creo, no. Se hacía la difícil. Sí. Bueno, me costó más de un año. ¿Pero cómo fue? Esa mirada que le diste a ella, ese flechazo. Te cuento la verdad. Yo estaba en el porche de mi casa. No sé cómo le dicen el porche acá de la casa. El garaje de la casa. No, el garaje tampoco, el frente. La fachada. En la fachada. Estaba sentado con un primo en el piso, así. Ay, no, a ver. Él se sienta, él lo grafica. Tranquilo. Y llega una camioneta. Ya. ¿Y? Y empieza a bajar gente de la casa enfrente, se alquilaba. Ah, bueno. Empiezan a bajar cosas. Ya. Y la última que baja es ella. Cuando la vi, hice así. No. ¡No! ¡No! ¡Babero para ti! Pero yo tenía 16 años y ella tenía 14. Ah, bueno. Qué prematuro. Imagínate, mi suegro en ese momento, muy enojado, no quería que me acerque a la casa. Ya. Yo ya tocaba. Entonces tenía un grupito de cumbia que había armado y cantaba y le dedicaba canciones a ella. Ay, no. Sin que nadie sepa, era todo un código, ¿no? Hasta que empezamos, mirada va, mirada viene. Un día quedo fuera de casa en la vereda, ella sale y mi hermano me empujó. ¡Pum! Y, claro. Y la chocaste. Quedé en el medio así de la casa. Claro, ahí tu hermano le dije, te ayudaba. Hola, ¿cómo estás? Soy Rodrigo, tu vecino. Y tengo una anécdota. Hasta el día de hoy ella se ríe. No, me encanta la historia de amor. Porque yo le dije, si algún día necesitas un poquito de azúcar o algo que te puedo ofrecer. No, a los Florina Mesa, una taza de café. Oye, y desde ese momento, ¿no? Desde esa mirada y también desde la primera palabra que le dijiste, hubo un largo camino de amor. Pero en ese camino de amor hubo una historia también de altos y bajos, ¿no? Sí, de problemas, de tantas cosas que justo. Cuando una nota sobre eso para poder conversar. Adelante, señor director. ¡Qué lindo! Todo el Perú y el extranjero ha cantado y bailado esta canción. Es que no hay otro que interprete con el mismo sentimiento como Rodrigo Tapari. Su timbre de voz, sus composiciones te enamoran, como la historia detrás del artista. Pues el hijo de Montegrande de Argentina nunca se quejó ni reclamó a sus padres por su humilde situación económica, a pesar que a veces no había para comer. Él vivía agradecido por tener una familia. Es por ellos que decide empezar a trabajar en una fábrica a los 13 años para ayudarlos, pero siempre teniendo presente cumplir su sueño, cantar. Se nota que no me querés. Se presentó a varios castings con ropa y zapatillas prestadas, pero en ninguna la achuntó. En ese camino conoció el amor Antonella Valenzuela y se le presentó la oportunidad de ser parte del grupo Ráfaga, grupo que le dio fama, fama que lo mareó, lo llevó a cometer errores, perder la cabeza, tuvo problemas con el alcohol, discusiones con su esposa, intentó quitarse la vida hasta que se encuentra con Dios, quien le dio la mano, lo ayudó a recapacitar. Es así que
que aprendió a valorar a su esposa, quien es su mano derecha y manager, la mujer que le regaló dos hermosos hijos, Luli y Mateo. Ese amor familiar es quien lo ha ayudado a Rodrigo a seguir gozando de fama internacional como solista desde enero del 2018. Él nos sigue haciendo bailar y cantar con temas como ¿Y para qué sufrir? Fue difícil, acá me tenés, es tan grande este amor, entre otros, que han conquistado a todo el público y quienes admiran a este gran artista, este gran ser humano que se ha convertido en un ejemplo de que para cambiar y ser feliz solo se necesita luchar y no dejarse vencer. No me des más amor que yo tengo a perderlo. Eso, Rodrigo Tapari. Y es que, bueno, muchos dicen hay nuevos comienzos, ¿no? Sí, qué lindo. Tiene que pasar un quiebre en tu vida, algo que quizás te duele o te golpea para que te haga reflexionar y sigas avanzando. Quiero agradecerle a la producción por este resumen hermoso que hicieron. La verdad, muy lindo ver hoy ver a mi familia completa ahí en esa foto, como lo vi recién. Es una bendición y es mi felicidad, mi fortaleza. Bueno, tienes muchas bendiciones, porque ya estás de solista, ya tienes fecha de contrato. Sí, vamos a recorrer todo el Perú, las digo, vamos a estar desde el 23 de julio, vamos a estar desde el 23 de junio, perdón, 23 en Tacna, el 24 en Iquitos, el 25 en Pucallpa, Dios. El 28 en Chimbote, 29 en Casma, ya nos vamos...